que ha sido mucho, mucho tiempo que no les he grabado un video o un vlog, digamos, porque el último video fue pues yo hablando de mis tattoos. Pero, ¿cómo están, familia Spanglish? Y bienvenidos a otro video a este canal. Yo soy Anaís. Si nunca me han visto, nunca han visto esta cara, yo soy Anaís. Los invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todas ustedes que siempre están aquí, aunque yo me tarde en poner videos, y siempre están apoyando al canal, bienvenidas otra vez, las quiero mucho y gracias por estar apoyando este canal. El día de hoy decidí grabarles un vlog, familia Spanglish. Yo sé que llevo mucho tiempo, unas par de semanas que no les grabo vlog. La verdad es que no tengo que grabarles y no les quiero grabar como un día en mi casa, porque yo me paso siempre en mi casa y es muy aburrido lo que yo hago todos los días. Y yo no soy de las personas que me gusta como grabar cuando limpio y cosas así, entonces no tengo que grabarles. Entonces, por eso he estado un poquito ausente de YouTube. Y también he estado pensando si seguir con esto de YouTube también. Lo he estado pensando mucho, 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 porque esto, todas ustedes que hacen YouTube, me van a entender en esta parte. Mi canal mío no es uno de esos canales que agarran muchas vistas, no es muchos de esos canales que agarran suscriptores así rápidamente. No, mi canal nunca ha sido así y no sé si vaya a ser así. Muchos de ustedes que ya llevan un tiempo conmigo saben que yo agarré muchos suscriptores cuando la barba falleció. Es cuando mi canal, como muchos lo compartieron y muchas fueron como mis amigas, mis amistades, por aquí se las voy a dejar, ellas fueron las que compartieron mi canal, que apoyaron a mi canal y así fue como yo agarré muchos suscriptores nuevos. Mi canal ya lleva tiempo en YouTube, lleva mucho tiempo y es, a veces me dicen, oh, tienes que ser constante con los videos. Yo he sido constante. Hay un tiempo que siempre he ponido videos y como que nada pasa. Entonces como que uno se desanima de hacer YouTube. Déjenme, me arreglo un poco. Se desanima uno de hacer YouTube porque esto toma mucho tiempo. Pone uno su vida en la internet y no, uno escoge de poner su vida, de ser criticadas como son, cómo viven, lo que hacen, cómo crían a sus hijos, cómo llevan su vida. Entonces, como que uno escoge. Y there's nothing wrong with that. A mí no me importa lo que la gente diga de mí. No me importa cómo que digan que no estoy haciendo esto bien. Cada uno hace lo que uno quiere con su vida. Y al último, al final, el que decide y juzga al final es Dios. No voy a ser yo, no vas a ser tú, no va a ser ella, no va a ser. Entonces, como que eso a mí no me importa. Pero sí, lo que me importa es que le pongo tanto tiempo, tanto effort y como que quito tiempo de mi familia para estar editando. Y no sale nada de él. ¿Me entienden? Como que no agarro suscriptores. Yo estoy con los mismos suscriptores que tengo ahorita. Llevo como ya casi un año con los mismos suscriptores. Nadie se suscribe al canal. No sé por qué. A lo mejor soy muy aburrida. No sé, no les gusta mi contenido. No les gusto yo. No sé. Pero sí he estado pensando mucho, familia Spanglish, en ya parar de hacer YouTube y poner como mi atención en otra cosa, porque pues sí, muchos dicen, no, sí hago, esto es como mi trabajo. Girl, how do you do it? Like, ¿cómo lo haces? Porque yo quisiera poder vivir de esto, de YouTube. Como lo quisiera yo, le pido a Dios todos los días, le digo, Dios bendice mi videíto, por favor que agarre unas 5 mil, 10 mil vistas, pero
no pasa. Entonces sí, familia Spanglish, no sé si ustedes tienen unos consejos para mí, las que hacen YouTube, cómo se sienten, si se han sentido así igual como yo. I don't know. Y les digo, no me voy a ir a TikTok. Si paro de hacer YouTube, no me voy a ir a TikTok porque yo no soy actriz. Y yo siento que como que el TikTok es más para la gente como que tiene como, yo no sé qué, para estar enfrente de la cámara. So, no me voy a ir a TikTok, familia Spanglish. Pero sí, familia Spanglish, el día de hoy, ya cambiando la nota, el día de hoy vamos a tener, voy a hacer vlog. Decidí de hacerles vlog porque hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a tener como una mini, como fiestecita, un premiere, porque si ustedes tienen Disney Plus, saben que en Disney Plus salió hoy, julio 3, salió el Broadway show de Hamilton. Y ustedes saben que Hamilton es el show, el Broadway show favorito de Tatiana. Gracias a Dios que la pude llevar a verlo en San Francisco. Entonces hoy lo van a estar premiering en Disney Plus. Entonces nosotros, para hacerlo grande, para hacerlo como una fiesta, para hacerlo más divertido, hicimos invitaciones, invitamos a mi hermana y lo vamos a hacer donde nos tenemos que vestir. Eso sí, habíamos dicho que nos teníamos que vestir bien bonitas y que no sé qué, pero con todo lo que está pasando con esto de este virus, no tuvimos tiempo de ir a las tiendas, no quisimos ir a las tiendas, entonces vamos a tener que arreglarlas aquí con lo que tenemos en la casa. Entonces sí, hoy vamos a estar haciendo esta fiestecita. Tengo que ir a comprar las cosas que voy a hacer de comer y quiero ir a comprar como unos mantelitos, un mantel pues para la mesa, para que se vea más como glamorous esto. Entonces sí, eso va a ser como a las 6 de la tarde, por eso estoy así, que me estoy arreglando, me acabo de bañar para ya estar bañada y así mi pelo se pueda como secar. Y después solo me lo voy a estirar porque no me gusta ponerle tanto heat a mi cabello. Yo casi no me estiro el cabello. Yo ando así charraluda, así despeinada siempre. Y sí, y ya cuando esté mi pelo seco les voy a enseñar cómo me lo arreglé. Porque en Instagram, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. En Instagram les enseño cómo... No les enseñé, pero les enseñé que estaba en el salón. Entonces sí, familia Spanglish, ya voy a callarme porque ya llevo 8 minutos hablando. Y sigamos con este video. Ok, familia Spanglish, ya estoy en el carro. Déjenme limpio mis lentes. Ninguna de las niñas quiso venir conmigo, which está bien para mí porque no, como que ahorita no las quiero estar sacando a la calle. Y... prefiero que... Oh my God, me jaló el cabello. Prefiero que se queden en la casa. Entonces decidí salir más temprano para así no... Déjenme ver si traigo mi mascarilla. Si la traigo, porque ustedes saben, ahorita uno se tiene que estar cuidando. Y les digo que yo no soy de las que ando saliendo todos los días a la calle. Me da tanto miedo salir a la calle, familia Spanglish. No tanto por yo enfermarme o que a mí me dé el virus o que yo me contagie con el virus. No es tanto eso, porque pues yo pienso que estoy como en buena salud y si me daría el virus, lo pudiera como ganarle pues al virus. Pero lo que me da miedo a mí es contagiarme, ir a ver a mi mamá y a mi papá y que ellos se contagian. Y yo sé que pues mi mamá tiene asma, como les he dicho, y no quisiera yo pues que se enfermara ella. Gracias a Dios ella está bien. Ella ha estado trabajando toda esta pandemia. Ella no ha cerrado su trabajo, ella ha trabajado. Y entonces sí, eso es lo que me da miedo. También me da miedo enfermarme. Yo no me voy a poder encerrar en un cuarto y estar en cuarentena o estar isolated de mis hijos, porque como saben, soy mamá soltera y eso no se puede hacer. Entonces como que me da pánico a mí enfermarme.
y contagiarme con el virus. Pero anyways, ya vamos a irnos a la tienda. Tengo que ir a la Target y quiero ir a la Hobby Lobby. Entonces, vámonos ya. Ok, familia Spanglish, ya salí de la de Target y de Hobby Lobby. No les grabé porque no me gusta sacar mi teléfono cuando estoy en las tiendas, porque you know, todo lo de los germs. Pero estoy aquí en Starbucks y les voy a enseñar la fila para meterse a ordenar unos Starbucks. Miren, miren la línea. And then it turns there. And then it goes over here. Por un cafecito. Miren. Ahorita les voy a enseñar lo que ordeno yo de Starbucks. Medium size. Ok. No, that's too little. Ok, familia Spanglish. Ya regresé a casa. Ya estoy aquí. Oh, ni les enseñé la bebida que ahorita estoy agarrando en Starbucks. Estoy agarrando esta. Este es un 30. Como dicen ellos, 30. Un 30. Strawberry acai lemonade. Deliciosa para ahorita en el tiempo de calor. La mejor. So, si van al Starbucks, prueben la strawberry acai lemonade. Y si la prueban, me dicen si les gustó. Pero ahorita ya estamos aquí porque, como les dije, que fui a la Hobby Lobby y andaba buscando estrellas como negras para poder ponerlas como en la pared, porque como es un show de Broadway, pues los colores como gold, oro y color negro eran pues los colores que yo quería. Andaba buscando unas estrellas negras y no encontré estrellas negras. Entonces ahorita tengo a las chiquillas, estamos agarrando como cartón. Vamos a tratar de cortar unas estrellas y pintarlas en negro para poder ponerlas pues como un poquito de decoración. Pero eso es lo que estamos haciendo ahorita y les voy a enseñar. So, ahí está la Pita haciendo la estrella. I don't know why she's tracing it, but está haciendo la estrella. Pero compré estas cositas en la Hobby Lobby y las voy a poner como al lado de la mesa. Y son como lo que voy a dar de comer. Y están super cute, pero la escritura, mi escritura no es tan bonita, pero you know, I tried. Y esta es para donde va a estar los sándwiches y dice a ham sandwich, ham and cheese. A ham sandwich es algo que pues, que todas estas frases como que tienen que ver con el Broadway show. Después este tengo y dice guns and chips, chips and dip. Después tengo este que dice three fundamental fruits at the same exact time. Y para la fruta. Y el último dice este non-stop corn para el popcorn. Entonces las tengo allí y lo voy a poner cuando ponga la comida. Compré este mantel dorado para ponerlo en la mesa. Y compré esto para ponerlo como allá atrás, como un prop. Pero sí. Estamos haciendo un big ass deal, huh, Isla, about this Broadway show, huh? Mommy, did you draw that? Yes, I did. Saluda. Hi. How are you been, Isla? ¿Cómo has estado? Good. Oh, enséñale a la familia Spanglish qué pasó. ¡Wee! La Isla perdió su primer diente, ¿verdad? Mm-hmm. How long ago? When it wasn't June, when it wasn't July. Oh, y la Tooth Fairy te trajo dinero? Mm-hmm. ¿Cuánto te trajo? $2. $2. Bueno, pues vamos a hacer esto porque la Pita aquí se me está enojando, se me está frustrando, so le voy a ayudar, ¿ok? Ok, familia Spanglish, ya estamos listos para el premiere. De, no el premiere, porque ya salió desde las 12 de la... Everybody has seen it already. Put one in. Pues ya estamos listos para la mini fiestecita que vamos a hacer del Broadway show de Hamilton. Y les voy a enseñar mi setup, cómo arreglamos. La comida ya está lista, solo tenemos que sacar unas cositas. Ya estamos listos, ya estamos vestidos y ready for the show. Pero estamos esperando que lleguen los guests. Les dijimos a las 6 y ya son las 4:57. So falta una hora
para que miremos a Hamilton. Hashtag Lin-Manuel Miranda. Para que nos vea Lin. Porque somos unos supporters de Lin-Manuel. Dígale, mándenle un mensaje que mi hija está she's obsessed with him. Oh my God. Ya hemos visto muchos de sus shows, pero nos falta conocerlo a Lin. So mándenle este mensajito a Mr. Lin para que nos mande un hello. Pero les voy a enseñar mi setup, cómo arreglamos. Y I think it looks cute. Me gustó mucho. Y casi todo lo agarré en el 99 Cent Store. Yo les voy a ir diciendo que agarré en el 99 Cent Store porque 99 Cent Store been popping. So, les voy a enseñar, miren. Aquí está mi intruder que quiere comerse la comida. Pero empecemos aquí. Estos platos, miren qué bonitos. Y glamorous y luxurious y luxury. Y miren, yes, I know they're plastic. But they're good looking plastic. Okay? Anyways, son del dólar. Venían 6 en un paquete. Los tenedores también del dólar. Aquí tenemos sandwiches. Y aquí en este, en esta little sign que dice aquí, dice A ham sandwiches. Yo creo que ya se les enseñé. Entonces ahí va esto, las servilletas. Aquí tenemos el tray de fruta. Nos falta poner el yogur aquí. Y el sign de aquí dice 3 fundamental fruit at an exact same time. Este va aquí. Aquí tenemos el chips and dip. Aquí vamos a poner popcorn. Todavía no lo hemos hecho para que esté medio calientito cuando lo pongamos. Estos son de el dollar. Esto es el dollar. Ahí tenemos unos platitos para cuando se quieran servir el popcorn del dollar. Las copitas son del dollar. Estas galletas, you know, we gotta represent porque es de los Estados Unidos. Entonces tenemos galletitas de los colores de los Estados Unidos. Los M. Excuse me. We got this box from the Dollar Tree. Okay, sí, que los platos son del Dollar Tree. Y los M&M's de los colores blanco, azul y rojo. Entonces compré estas globos. Compré 4 del Dollar Store. Estas también, andaba buscando unas negras. No las encontré en Hobby Lobby. Y las encontré en el Dollar, pero no negra. Pero encontré este stream. Esto de aquí es de Hobby Lobby. El mantel es de Hobby Lobby. Y los little signs son de Hobby Lobby. Esto de aquí dice Food for the Young, Scrappy and Hungry. Y esto lo compré en el Dollar Store. Es un board y después con ese. Y solo lo pongo así. Y ahí está, miren, del Dollar Store. Entonces sí, aquí está mi mesita. Aquí está mi mesita. Como la arreglé. I think it looks cute. Super cute. I don't know what Tatiana thinks. I like it. What does Tatiana think? I like it. She likes it. Say hi to Lin. Dile hola, Lin. Oh my gosh. Hola. Te amo. Dile hola, Lin. No seas shy. Ok, so ya estamos aquí esperando que llegue la visita. Y después vamos a empezar. Pero look so cute, I love it. Me encanta. Oh, you cute? You match the table. Ok, ahorita seguimos. Familia Spanglish, miren, la Kaeli les va a tocar lo que ha estado aprendiendo en su clase de pianos. Thank you.
the bride, to the bride. Come on, Ruthie, like this. To the union, to the revolution. Es tiempo de intermission. Es break, so everybody anda agarrando snacks. ¿Cómo te ha gustado el Broadway? Bellísimo. ¿Cómo te ha gustado el Broadway show? Good. It's good. You haven't even paid attention. La Kaeli, Kaeli, ¿cómo te ha gustado? Ruthie, do you like the show? Ya se acabó. Ya, un minuto. Yeah, okay, back to the show. Yay, se acabó. Yes, woo. Yeah, she did the whole thing. Yes. Woo. All done, guys. Final. Familia Spanglish, ya se acabó la fiesta del premiere de Hamilton. Duró como unas 2 horas, estuvo muy bien. Tatiana cantó todo el show, lo cantó, lloró con mucho sentimiento, no sé por qué, pero estuvo very, very fun, ¿verdad que sí? Yeah. Sí. I loved it. Yeah. It was good. Puse unas fotos en Instagram y ya ahorita ya recogimos el mes, la mesa ya la recogimos. Y ya vamos a terminar aquí el vlog porque ya son las 10, como 10 y media. So ya es tiempo de irnos a dormir y es tiempo de quitar este maquillaje. Familia Spanglish. Okay. So. Yeah. I like my shirt too. Okay. Hi. So. We finished a movie. No, the show. We finished a show. Oh. It was really good. Dottie sang all of it. She should get like special points. She should get like money or something. She sang all of it. The whole musical. Like no matter what, she sang it. And I was crying. She was crying and she was like singing. My voice was like, okay. Anyways, we'll see. Aquí se va a terminar el vlog. Muchas gracias de llegar hasta este punto del vlog. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por apoyarnos. Gracias por verlo y darnos esta vista. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los cuide, me los guarde, donde quiera que vayan, a donde quiera que estén. Y nos miramos en el próximo vlog en este canal. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.